Bienvenidos a Las Breves de la Zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te presento la mejor información. Los pedidos a los artesanos en Guanajuato siguen llegando, pero la falta de mano de obra ha provocado que se pierdan hasta 5 millones de dólares en la exportación de este producto. Luis Rojas Ávila, director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior, COFOCE, explicó que se requerirían hasta 30 empresas para poder llenar este hueco. Actualmente se han cerrado los pedidos porque no se logrará cumplir con ellos. Durante rueda de prensa en la que se presentaron los resultados de las exportaciones del periodo enero-junio de este año, el director explicó la evolución del sector artesanías, que actualmente tiene 22 empresas exportando y cumpliendo con los pedidos de otros países. Principalmente es el municipio de Dolores con el acabado en Talavera. Los principales destinos a donde se envía artesanía es Estados Unidos y ahí es distribuida por compañías que venden muebles. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero-patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez, emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Sería para el año 2022 cuando el gobierno municipal de Celaya abriría 200 nuevas plazas para expolicías federales y reforzar la operatividad de la Dirección de Seguridad Pública. Javier Mendoza Márquez, presidente municipal, reconoció que ahora se dispone de 1.053 policías operativos y de servicios fijos, de ahí que se podría considerar un déficit de 200 elementos. Cabe destacar que al cambio de gobierno y con la firma del convenio de colaboración entre Apacio el Alto y Apacio el Grande, emigraron de Celaya 50 elementos exfederales, además que al firmar Miguel Ángel Cimental como secretario de Seguridad, otro número importante, quizá más de 60 elementos activos, solicitaron su cambio. Por ello, el alcalde Mendoza Márquez reconoció la necesidad de aumentar las plazas para que no decaiga la operatividad en Celaya. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Las Libres cumplieron 21 años como organización referente en Guanajuato y el país, como una agrupación enfocada en defender los derechos humanos de las mujeres. En un estado como Guanajuato, identificado como conservador y centrado en políticas públicas feministas, las activistas que integran Las Libres han irrumpido y cambiado las políticas públicas en la entidad. Verónica Cruz Sánchez, directora de la organización, recordó que en el año 2000 iniciaron en el apoyo a mujeres que fueron penalizadas por aborto y desde entonces han aportado para que no se criminalice más a las mujeres. La activista destacó que en los 21 años de Las Libres han trabajado como pilar en dos derechos sustantivos en su agenda: una vida libre de violencia para todas y sobre los derechos sexuales y reproductivos. Añadió que un tema central será avanzar sobre la despenalización del aborto y discriminalización para que las mujeres puedan acceder a servicios de aborto seguro. Por ello, recordó que desde el principio Las Libres han ayudado en el acompañamiento de las mujeres víctimas de violación a seguir en este proceso. Puedes encontrar a Las Libres en todas las redes sociales y comunicarte con ellas. Consulta los detalles en nuestro portal, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.